Buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida a la conferencia Pensar históricamente qué es y qué implica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a esperar 3 minutos adicionales para poder iniciar con esta actividad en lo que terminan de llegar todos los participantes. Mientras tanto, si tienen alguna duda técnica, les pedimos escribir a través del chat al panelista que se llama Soporte Técnico y si tienen alguna pregunta o inquietud sobre la temática que trataremos el día de hoy, por favor escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Nos vemos entonces en 3 minutos. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Pensar históricamente qué es y qué implican los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Le recordamos que al finalizar la intervención de nuestro panelista invitado tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a enviar todas las dudas que tengan al panelista que se llama Preguntas y Respuestas, o también pueden hacerlo escribiendo en el espacio de PIR. Esta actividad está siendo grabada. Al finalizar el evento les compartiremos un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a vivir este evento. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de esta actividad Carolina Duque Martínez y Natalia Hernández Melo, profesionales del equipo disciplinar de Ciencias Sociales de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El día de hoy iniciaremos puntualmente con la intervención de Carolina Duque, quien será la encargada de abrir este evento. Así que Carolina, buenos días, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra en este momento para iniciar con esta actividad.
Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio tan importante para nosotros y para el país en general. El día de hoy nos encontramos con un tema muy interesante que es pensamiento histórico y qué es lo que significa este proceso en la enseñanza y en el aprendizaje. Tenemos un invitado muy importante, él es Darío Campos Rodríguez. Él es historiador, tiene maestría en historia, el doctorado en historia. Ha trabajado en varias universidades, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional, y actualmente es profesor de la Universidad Nacional. Sus campos de investigación es la historia de las profesiones, la historia social de las ciencias y la sociología de las ciencias, y algo muy importante, la enseñanza de la historia. Entonces, por eso es tan importante lo que nos va a compartir, todas sus investigaciones, digamos, su trayectoria. Ha sido en gran parte unos aportes muy importantes en el campo de la enseñanza de la historia. Profesor Darío, buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Antes de iniciar, queremos hacer un contexto general que nos va a explicar un poco en qué estamos y por qué queremos, digamos, por qué estamos hablando de qué es pensar históricamente. Y nos vamos a remitir a la ley 1874 de 2017. Entonces, siguiente. La ley 1874 de 2017 tiene como objetivo restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada a las ciencias sociales. ¿Esto qué implica? Que las ciencias, que la historia de Colombia de manera estructural va a estar de grado primero a grado 11. Esto implica que frente a unos vacíos, frente a unas ausencias en varios grados, de la básica secundaria principalmente, la idea es retomar y que esté desde primero hasta grado 11. Y esto implica unos retos muy importantes frente a los planes de área, los planes de aula y los PEI de los colegios. Esto implica que los colegios van a tener que unos retos muy interesantes frente a esa actualización y frente a esa articulación de la historia de Colombia como estructural en esta enseñanza. La ley 1874 tiene tres objetivos muy importantes que va a implicar un esfuerzo no solamente del área de ciencias sociales, sino de toda la institución. El primer objetivo es contribuir con una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Esto qué implica? Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y esto hace necesariamente que reconozcamos en el aula, y no solamente desde las ciencias sociales, sino desde las diferentes áreas, el tema de la diversidad. No somos un país donde no abordamos, digamos, la riqueza de los pueblos indígenas. No, muchas veces ni siquiera reconocemos esa riqueza de todo lo que significa los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. En la enseñanza es como muchas veces como si nosotros nuestra historia empezara desde la colonia y no es así. Nosotros, esto es un reto muy grande porque implica hacer esos reconocimientos de esas historias de los pueblos originarios de Colombia también. Tiene que abordarse todo lo que traían las personas traídas de África, traían una historia. Y eso necesariamente implica que esa enseñanza se dé. Nosotros en la educación básica y media muchas veces abordamos el Imperio Romano, el Imperio Chino, la civilización de Mesopotamia. Pero no hablamos, por ejemplo, del imperio de Ghana, de Malí, y eso tiene que ver con nuestras raíces, porque las personas traídas de África están realmente, esas son las raíces de nuestra riqueza, y eso hay que reconocerlo, y eso implica esa diversidad. Colombia es un país que tiene algo más de 100 pueblos originarios, pueblos indígenas reconocidos, y eso en la educación básica muchas veces no se ve reflejado frente a lo que nosotros enseñamos. Muchas veces, vemos, por ejemplo, que los niños conocen los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, pero no abordamos esa literatura que tienen los pueblos indígenas, que es tan rica y que muchas veces está atado con el cuidado de la madre tierra, con la empatía, bueno, una cantidad de cosas. Y toda esa riqueza, digamos, es la que nos llama a reconocer este objetivo. En un segundo momento, un segundo objetivo de la ley habla del pensamiento crítico y esto es muy importante porque esto implica unos retos frente a los procesos de enseñanza. Pensar críticamente, ¿eso qué implica? ¿En qué tipo de actividades nosotros como docentes tenemos que incentivar para fortalecer el pensamiento crítico? Esto implica que también el área del lenguaje nos vaya en articulación con
con el área de ciencias sociales en general, con todas las áreas, para poder pensar críticamente qué tipo de actividades, cómo hacemos esa comprensión lectora. Entonces, esto es una apuesta mucho más, que va mucho más allá, que trasciende el área. Esto implica en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje unas apuestas grado a grado. Esto no sale de la nada, esto es un proceso que tiene que arrancar desde primero y tiene que culminar en grado 11. Entonces, pensar críticamente qué implica. Y por último, promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. La memoria histórica tiene varios retos. Hay muchos docentes alrededor del país que están implementando varias iniciativas, están desarrollando varias estrategias. Pero aquí el llamado es, ¿cómo hacemos para que se genere la reconciliación? ¿Cómo hacemos para que desde la escuela generemos ciudadanos que piensen en un futuro diferente, en una paz, en una reconciliación? Entonces, estos son llamados que nos hace la ley. Siguiente. La ley nos señala varios objetivos, básicamente por niveles. Entonces, para educación básica primaria dice, la meta, digamos, en general, es conocer críticamente la historia de Colombia frente a su diversidad étnica, social y cultural como nación. Que se reconozca que esto, ¿qué significa ser pluriétnico y multicultural? Eso debe, un niño o una niña a grado quinto debe por lo menos saber qué es lo que sucede detrás de eso, qué implica que seamos un país con estas características. En básica secundaria nos dice hay que estudiar científicamente la historia nacional, latinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias sociales y dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial. Lo que uno ve es que muchas veces nos centramos en la historia de Europa y dejamos de lado Latinoamérica, dejamos de lado esas conexiones que existen entre lo local, lo regional, lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial. Esto es un llamado para hacer esos reconocimientos. ¿Qué sucedía aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo hacemos esas articulaciones entre los sucesos? Y en básica, en media, el énfasis es en la memoria, en las dinámicas del conflicto, de la paz, orientada a la formación de la capacidad reflexiva sobre la convivencia, la reconciliación y el mantenimiento de una paz duradera. La idea es que a grado 11 el estudiante comprenda qué país tiene, comprenda qué acciones puede en su contexto general que puede dar unos cambios. Estos son los objetivos específicos que nos indica la ley y que genera una serie de retos para todas las instituciones que en el marco de su autonomía generen una serie de propuestas para que esto pueda llegarse a cumplir. Siguiente. La ley en el artículo 6 nos nombra a la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia. La idea es que se tienen que actualizar los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales. Sin embargo, esta comisión nos va a ayudar, nos va a orientar, son muchos los retos. Ya hablamos de los tres objetivos, frente a pensamiento crítico, frente a identidad, reconociendo la diversidad y frente a la memoria histórica. Bueno, la idea es que la ley nos indica que vamos a conformar una comisión asesora que nos va a orientar como ministerio para que eso lo podamos realizar. La ley nos dice que hay cinco grandes grupos grandes que nos van a orientar. Primero, las academias de historia reconocidas del país, las asociaciones que agrupen historiadores, las facultades de educación, específicamente las licenciaturas de ciencias sociales, las facultades y departamentos que ofrecen programas de historia en educación superior y los docentes que imparten la enseñanza de las ciencias sociales. Estos grupos seleccionaron un representante y uno de esos representantes es el que nos va a acompañar el día de hoy, que es Darío Campos. Él es el representante de las facultades de historias de todo el país. Siguiente. La comisión es un órgano autónomo y definió una serie de invitados permanentes. La serie tiene una serie, digamos, de vacíos o de críticas también. Entonces, la comisión decidió tener unos invitados permanentes que ayudara, digamos, en esa diversidad de miradas, en esa diversidad de aportes. En ese sentido, decidieron invitar a la Comisión de la Verdad, a la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores, a SONEN, a la Comisión Cuarta del Espacio Nacional de Consultas Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros y a los colectivos de mujeres. Ellos tienen una silla
y ellos son invitados permanentes. Todo el tiempo están dando sus aportes y están enriqueciendo estas recomendaciones que va a brindar la comisión para poder hacer la actualización curricular de las ciencias sociales. Siguiente. La ley nos marca un camino y arranca, digamos, en primer momento con establecer, instalar la comisión asesora que orientará los procesos de actualización. La comisión asesora, como lo indiqué, va a brindar una serie de recomendaciones para que oriente al ministerio para que pueda realizar esa actualización curricular. En un segundo momento, entonces, tomando esas recomendaciones, el ministerio procederá a ajustar y actualizar los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. En un tercer momento, el ICFES tiene que, de acuerdo a esa actualización, a ese nuevo documento de lineamientos curriculares, el ICFES tiene que actualizar las pruebas de estado y lo va a tomar como referente en el área de ciencias sociales. Y en un cuarto momento, entonces, las instituciones, ya teniendo estos referentes, deben pasar, proceder a actualizar los PEI, actualizar los planes de área y actualizar los planes de aula. Si ustedes se dan cuenta, esto es un proceso complejo que implica no solamente a los colegios, no solamente a las secretarías de educación, esto también es una invitación a las facultades de educación, a las normales superiores, a todo el mundo, todos los que están implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto va más allá de reconocer unos temas. Esto va mucho más allá porque esto es una apuesta de país, esto es una reflexión que tiene que permear a toda la sociedad. Esto implica quién está enseñando historia y cómo la está enseñando. Siguiente. Queremos mostrarles un poco, de acuerdo a este camino que nos muestra la ley, nosotros hemos, digamos, establecido una serie de etapas para que lo podamos desarrollar. En ese sentido, en el segundo semestre del 2019 se firmó y se publicó el decreto que reglamentaba la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. El 2 de diciembre del año pasado se instaló la comisión, el 2 de diciembre, y el 3 de diciembre ya se tuvo la segunda sesión. En el 2020, o sea, este año y el otro año, entonces se van a sesionar, va a seguir sesionando obviamente la comisión y se van a establecer esas recomendaciones con las cuales el ministerio va a proceder a actualizar los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales. Esas recomendaciones van a ser base, van a orientarnos para que eso se pueda realizar. De tal manera que en el 2021 tengamos un documento robusto, un documento validado, un documento piloteado por todas, donde se pueda involucrar a la mayor cantidad de instituciones, de docentes, de investigadores. Y ese es un proceso que va a tomar estos 2 años. Y el 2022 prevé que en el 2022 ya se tenga realizado ese proceso de actualización de lineamientos y tenga un proceso de llevar a los colegios para que ellos puedan, digamos, realizar todas estas cuestiones que implica la ley. Aquí es importante también decir que si bien es cierto, esto es un procedimiento que va a hacer el ministerio, desde que se promulgó la ley, ya los colegios tienen que estar en esas reflexiones, ya tienen que estar buscando, digamos, cómo poder implementar de acuerdo a su PEI esta ley, esas discusiones frente a lo que estamos enseñando y cómo, hacia dónde vamos a ir. Entonces, este es como el procedimiento que tiene establecido el Ministerio de Educación. Siguiente. Bien. El proceso que les acabo de describir es un proceso supremamente complejo, es un proceso que va a requerir el esfuerzo de muchísimos sectores. Pero para nosotros es muy importante, digamos, el enfoque y una propuesta que tiene Darío Campos, porque lo que nosotros estamos buscando es que esta actualización curricular no sea una lista de chequeo que se hace ya. Este es un proceso que busca realmente procesos de reflexión y realmente que podamos trascender, que los niños no memoricen, sino que realmente en su vida diaria apliquen unos conocimientos, que tomen decisiones, que sean seres reflexivos. Esto va más allá de memorizar fechas y memorizar nombres. Esto implica unos procesos en su enseñanza y unos procesos de aprendizaje que forman ciudadanos, digamos, a futuro y de presente. Esas relaciones de pasado, presente, futuro, eso es lo que queremos. Entonces, el maestro Darío Campos tiene un enfoque, una metodología, una propuesta que bien puede ser tomada por los docentes
y puede ser reflexionada también por ellos. Entonces, maestro, muchísimas gracias. Usted es muy importante porque esto, su propuesta nos lleva a trascender de lo que está ahorita se está realizando. Entonces, vamos a darle, digamos, el espacio para que usted nos cuente qué significa esto de pensar históricamente, qué significa, qué implican los procesos de enseñanza, cómo transforma lo que hemos venido haciendo, hacia dónde vamos también. Entonces, muchas gracias, maestro, y lo dejo para que usted nos cuente toda su propuesta. Muchas gracias. No lo escuchamos, maestro. Ahí. Ahora sí, Carolina, muchas gracias. ¿Ahora sí me están escuchando? Ya está, perfecto. Listo. Muchas gracias por la invitación y muy contento y muy agradado de poder compartir pues, con más profesores algo que ya pues, algunos ya habrán escuchado y que en el Grupo de Investigación y Enseñanza de la Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional pues ya hemos venido trabajando ya varios años. Y como resultado, pues tenemos diferentes investigaciones desde pregrado, o sea, de trabajos de pregrado, maestría, y la mayoría pues está concentrada ya en investigaciones de doctorado. Ya nosotros seguimos tratando este tema y seguimos precisamente ampliándolo y dándole la relevancia que efectivamente se merece. Por supuesto, me alegra mucho encontrarme, pues a pesar de que no los estoy viendo, con un auditorio pues, numeroso de profesores, con el cual pues, después de esta conversación pudiéramos entrar en diálogos más amplios y por supuesto en relaciones propositivas y por supuesto de transformación de la educación y la enseñanza en este campo de conocimiento en el medio escolar. En este momento quería pues, hacer una acotación que también la Comisión de Enseñanza de la Historia, también le, pues no, para que no quede el vacío, también le extendimos la invitación a las comunidades indígenas para que fueran también invitados permanentes. Ya veremos pues, más adelante, después de sus reuniones, poder contar con todo pues, el aporte de las comunidades indígenas y por supuesto como también como protagonistas importantes del pasado histórico y de la historia general de Colombia. Bueno, lo que nos invita hoy precisamente al panel pues es precisamente hablar sobre pensamiento histórico, que en realidad lo que estamos hablando por pensamiento histórico pues cambiamos, Natis. Antes. Ahora pasamos a la primera. Eso. Ahí. Precisamente, si bien pues Ferdinand Braudel no nos dice exactamente no desarrolla pues la idea de en el sentido pues de desarrollar pues pensamiento histórico, pero a lo largo de su obra titulada La Historia y las Ciencias Sociales, pues allí de manera importante desarrolla precisamente la idea relacionada con cómo se articulan las ciencias sociales con la historia y por supuesto qué ha significado la historia en diferentes momentos. Y hay una observación bien importante que hace Braudel, bien interesante, y es que la historia es hija de su tiempo. ¿Ya? La historia es hija de su tiempo, ¿eso qué quiere decir? Que las investigaciones que se hicieron en determinados momentos, en determinadas épocas, pues correspondieron a sus momentos históricos y era así de necesario. Y hubo, tenía sus, llamémosle así, su relación directa con y su justificación directa con el momento que se estaba viviendo en ese momento. Pues de ahí pues que se anote varias veces que la historia pues en gran medida es una historia de presente, es decir, porque en cada momento la historia de acuerdo al presente que se esté viviendo a sí mismo se reinterpreta, se vuelve otra vez a las fuentes y se vuelve a mirar y se vuelve a estudiar y a incluso a conocer
a través de nuevas metodologías, nuevas propuestas y otros elementos más. Entonces, al hablar precisamente que la historia es hija de su tiempo, debemos partir del hecho, cambiemos la siguiente, Natalia. Debemos partir del hecho, pues, de que en Colombia, pues yo hice esta periodización, la formulé, que saldrá publicada dentro de poco en un libro en torno a educación histórica. Es una periodización que le propongo, pues, a la Academia Colombiana y, pues, propongo precisamente en general, que son, pues, digámosle así, como 8 momentos importantes que se han dado, pues, en el desarrollo de la historia, de la enseñanza de la historia en Colombia. Y cada uno de esos momentos, pues, que logré visualizar 8 etapas que es prácticamente los momentos de giro, los momentos de nuevamente de establecimiento del área, después su negación, después su transformación, después, o sea, todas las transformaciones que han habido. Y en cada de esos momentos, pues, ha habido un pensamiento histórico, ¿ya? Ha habido una manera de pensar la historia, ha habido una forma de pensar el pasado en cada uno de esos momentos. Y en cada, pues, no vamos a tocar exclusivamente en cada uno de ellos, pero en nuestro medio prácticamente podemos decir que son dos momentos o dos corrientes historiográficas muy fuertes que se asentaron dentro del proceso de investigación histórica y, por supuesto, tuvieron su reflejo directo también en la enseñanza de la historia, incluso en la elaboración de manuales y otras cosas más. Son dos momentos muy importantes. Por supuesto, un primer momento valiosísimo, muy importante, es el que tiene que ver con pues el primer periodo, que es el de... ¿cambiamos, Natalia, por favor? Es el que tiene que ver precisamente con el inicio de lo que historiográficamente y en la enseñanza de la historia en general denominamos como la historia patria, ¿ya? Que en su momento, pues, fue necesaria, fue importante, fue fundamental. Porque precisamente a la luz de lo que dijo Hegel en algún momento, en el sentido de que el país que no investiga o la sociedad que no investiga su historia y no tiene y sobre todo no elabora pues su historia, pues es un país que no tiene pasado, ¿ya? Y precisamente un país que se consolidara y más aún como estados nacionales, pues debían tener un pasado y debían mostrarlo y deberían precisamente colocarlo en el contexto de la arena, pues precisamente internacional y del pensamiento internacional. Es decir, el país que tuviera historia y que construyera su historia era un país que en el contexto internacional podía hablar, podía decir, podía comentar, pues porque aquellas comunidades que no tenían historia, pues no, prácticamente estaban condenadas a ser absorbidas por otras historias o simplemente no, a no participar en el diálogo internacional y en el diálogo, pues, pues mundial en general. De hecho, pues, bajo esa premisa de Hegel, en el sentido de que quien investiga su historia y quien tiene historia es el que participa, el que puede decir quién es, de dónde viene, en fin, pues en ese mismo orden de ideas, pues los primeros investigadores nuestros en historia, desde Restrepo, Juan Manuel Restrepo, y pasando, pues, de ahí en adelante, todos los historiadores colombianos, pues su preocupación fundamental fue precisamente dar cuenta de que nosotros como país independiente también teníamos una historia y también teníamos un pasado que contar y teníamos un pasado que nos argumentaba, nos daba, pues, precisamente, nos daba un sentido también dentro de el contexto internacional. Y, pues, mira, aquí también está lo que ha sido el país y lo que ha sido la nación de Colombia. Entonces, en ese periodo, de primer periodo, pues, prácticamente, y todo el periodo de la historia patria, que va prácticamente hasta la década de los 60, más o menos, pues la idea precisamente fundamental era crear esa investigación histórica y demostrar que sí, efectivamente, nosotros somos una nación independiente, somos una nación autónoma, somos una nación soberana, y como país independiente, soberano, también tenemos nuestra propia historia y también tenemos nuestros procesos y nuestros investigadores y nuestros historiadores y, por supuesto, todo lo que esto de allí se desprende.
Entonces, en ese sentido, hablarle, o sea, que un país fuera independiente, autónomo, pues era al mismo tiempo indicarle a la humanidad y al mundo que también tenemos nuestra historia y también hacemos parte de esa conversación internacional en general. El caso es que en ese primer momento lo que se pensaba que era historia, pues aquí lo vemos precisamente en la diapositiva claramente cuáles eran las intenciones. Y lo que se entendía por aquel momento era pues la transmisión de una serie de conocimientos elaborados por historiadores, algunos, pues la mayoría no profesionales, pero de todos modos personas preocupadas por el pasado del país, que hicieron pues unas investigaciones de gran calidad, hicieron pues igual pues con sus respectivas tendencias políticas y tendencias ideológicas, pero en medio de esas tendencias políticas ideológicas entraron en el debate de crear pues un pasado histórico que demostrara que nosotros somos sujetos políticos, somos sujetos también internacionales y que también hablamos pues desde nuestra historia, hablamos desde lo nuestro. Entonces, en ese primer momento, la historia que se desarrolló, pues la enseñanza que se dio, pues se interpretó como una transmisión de conocimientos, ¿ya? Porque precisamente transmitir el conocimiento, pues que era una manera válida en ese momento entendida que estos contenidos se depositaran en unas cabezas que no, de escolares que no tenían ese conocimiento y que era necesario formarlo. ¿Y formar en qué? Precisamente formar en lo que se necesitaba en ese momento, que precisamente tuviera pues elementos moralizantes, que por supuesto que avivara el patriotismo, que preparara con el conocimiento de lo que fue a la activa participación del presente. Es decir, que ya desde ese momento se veía que el que conocía historia y las personas que sabían historia, pues inmediatamente eran ya sujetos políticos que podían participar e interactuar en la sociedad en el presente. Por supuesto, también se dio su respectivo valor educativo, que cultiva pues la memoria, la imaginación, ilustra la razón y la conciencia de múltiples lecciones, fortalece la voluntad, forma opiniones precisas. Es decir, aquí nuevamente se le da un valor importante a ese conocimiento que si bien no hablan directamente de pensamiento ni nada de esto, pero pues hablan de una memoria, pero de una memoria sobre todo pues de retención de conocimientos. Por supuesto, tocan un punto allí muy importante que es lo que va relacionado con la imaginación propia también ya del pensamiento, que es la imaginación, si bien no lo señalan, pero ahí está. Y desarrolla pues la razón, que es pues el logos, pues el pensamiento racional, la conciencia, y bueno, aquí ya se da el otro elemento, que es una historia aleccionadora que fortalece a la voluntad y coadyuva en la formación de opiniones precisas, ¿ya? Además, pues se veía desde esa perspectiva que la historia como tal, pues era una verdadera escuela de patriotismo, mantiene, y por supuesto mantiene la integridad nacional. Esto pues lo vemos, estos principios lo vemos bien reflejados pues desde el siglo XIX, pero sobre todo en el texto canónico que se convirtió para la enseñanza de la historia en Colombia, que es el de Navia Rubla. Y fue un texto pues muy importante precisamente porque su objetivo era cumplir con estas metas, cumplir con estos objetivos, que ya llevarlo al aula pues se convirtió, como lo había notado, en un proceso de transmisión. Después de los sucesos del 48, pues se vuelve otra vez a valorar la enseñanza de la historia como un asunto de cohesión nacional, como un área que favorece y permite el desarrollo de la democracia. Ese conocimiento pues da decoro personal, es decir, el ser ilustrado y el tener pues una serie de conocimientos y al mismo tiempo pues contribuye al civismo. Como vemos, pues esas fueron las preocupaciones de ese momento, ¿ya? Fueron las preocupaciones de ese momento que fueron válidas, fueron necesarias y así pues la mayoría de intelectuales de la época consideraron que debía ser pues este proceso. Cambiamos, Natalia, por favor. Y el otro momento importante que rompe con esa tradición, pues es ya con el advenimiento de un nuevo pensamiento, de una nueva manera de interpretar pues esos procesos de enseñanza que ya, pues, ya no estaban necesariamente vinculados o estancados solamente
en la cuestión moralizante, en el patriotismo, por supuesto, ya no solamente en esos elementos de propios del decoro personal o incluso hasta del civismo, sino que ya pues introdujeron pues otras ideas a la luz precisamente de las nuevas corrientes historiográficas que se desarrollaron en Europa, en particular pues por la Escuela de los Anales, que rompió pues el paradigma historiográfico que hemos venido precisamente comentando. En Europa se criticó, y aquí también llegó su momento en que, bueno, estos elementos ya no son necesarios, y era precisamente pues porque todo lo que se estaba viendo allí era que era un conocimiento eminentemente enciclopédico, un conocimiento pues que tenía muy poco a juego e interacción con el presente, a pesar de que en uno de los hemos hablado pues de que ellos incluso ya en la historia patria pues habían hablado de la participación activa en el presente. Es decir, de todos modos sí se tenía como un elemento importante que ese conocimiento actuara con el presente. Ya, es decir, que tuviera una incidencia, que tuviera un impacto. Entonces, aún así se veía útil desde esa perspectiva pues ese conocimiento, pero efectivamente las prácticas educativas y las prácticas que se tenían hasta ese momento pues fueron prácticas que lamentablemente se fueron quedando en una serie pues de asuntos de transmisión de conocimiento, de memorización mecánica. No quiero decir que la memorización sea, la vamos a satanizar y que no sea, no, la memorización es necesaria. De hecho, hoy en día todos sabemos que uno de los caminos para poder evitar el Alzheimer es mantener y ejercitar la memoria, ¿ya? Entonces, pues también a veces después se fue de un extremo a otro extremo, pero en este momento pues ya no era tan pertinente tanta memorización de datos, sino pasar de la memorización de datos, del conocimiento enciclopédico, de un conocimiento que no necesariamente desarrollaba otros elementos propios del ser humano, como es el pensamiento y como es la crítica, ¿ya? Dos elementos pues que están ausentes dentro de lo que significaba enseñar historia y desarrollar esa área de conocimiento dentro del marco de la historia patria, ¿ya? La idea pues en el marco de la historia patria era asumir un contenido, aprenderlo de memoria, por supuesto, y luego reproducirlo y tener en cuenta unos hitos importantes de la historia del país. Tener conocimiento de las batallas, tener conocimiento pues, de la independencia, tener conocimiento pues, de algunos elementos de la colonia, en fin, donde pues, efectivamente muchos actores de la historia nacional pues, no figuraban y no estaban, ¿ya? Entonces, pues todos esos elementos que en algún momento fueron positivos pues, en el proceso de formación de la sociedad colombiana y en el proceso de establecimiento del Estado-Nación, que en ese momento era necesario, pues podemos justificarlo todo desde esa perspectiva. Eso no quiere decir que no se hubieran dado investigaciones en torno a las comunidades indígenas, que por supuesto la Academia Colombiana de Historia hizo investigaciones pues, también con comunidades indígenas. También en algunos casos también se preocuparon también por vincular en el relato histórico a las comunidades, sobre todo a los líderes de raza negra, pero también de manera muy tibia o de manera muy llamémoslo así, muy por los, no central, sino más bien como marginal, y de vez en cuando, pues, con alguno que otro líder que salía, pues, importante. Entonces, esa forma, pues, de desarrollar pues, y de enseñar la historia, pues por supuesto entró ya en choque bajo unas nuevas condiciones políticas internacionales y bajo una nueva realidad que se necesitaba desarrollar otro tipo de habilidades, pues porque ese conocimiento estaba quedando pues, inútil, obsoleto, y no desarrollaba más que una erudición y nada más, ¿ya? Es decir, era repetir, repetir y repetir, y pues frente a la necesidad de desarrollar otro tipo de habilidades, pues se quedó. Entonces, esta nueva corriente historiográfica que se conoce en Colombia pues, como la famosa nueva historia, ya con profesionales de oficio y sobre todo pues, con el manual más importante que se publicó en ese momento, con la publicación del Manual de Historia de Colombia en el 79, pues como vimos, marcó un hito importante sobre el pasado nacional. O sea, que fue precisamente el texto dirigido por Jaime Jaramillo Uribe,
y que efectivamente cambió, pues prácticamente, el paradigma de la disciplina del país, en palabras de Jorge Orlando Melo. Y esta nueva forma de investigar la historia, de acercarse al pasado, pues efectivamente llevó pues a una ruptura con esa tradición histórica anterior y creó pues una nueva forma de pensar el pasado, creó una nueva forma de interpretar el pasado. Es decir, que ese tipo de pensamiento que se había dado en el marco y que se había venido dando en el marco de la historia patria, pues ya no respondía a las nuevas necesidades de la sociedad, ya no respondía a las nuevas expectativas de conocimiento, y ese tipo de pensamiento, pues ya, por supuesto, ya no podía seguir de esa misma manera, ¿ya? Y además, pues porque ya el trabajo de Braudel, con el cual comencé precisamente hablando, pues había demostrado claramente que la historia articula las demás ciencias sociales de manera pues importante para poder analizar a la sociedad en su conjunto. Y efectivamente, bajo esa, cambiamos Natalia, por favor, bajo ese nuevo paradigma, entonces, en contra, Natalia, cambiamos, entonces, seguimos, la otra, entonces, bajo ese nuevo paradigma, pues se crearon, pues estaba pues esa forma de pensar que prácticamente era que la historia consistía en acumular conocimiento, acumular ideas, que sí se ve, e incluso los historiadores del siglo XIX y comienzos del siglo XX sí percibían que eso tenía una relación directa con el presente, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y por supuesto no se metieron a las acciones propias de pedagógicas y didácticas, a pesar de las corrientes que habían en ese momento vigentes, como pues las diferentes posibilidades que ya existían respecto a la educación en general, y que muy poco pues estaban permeando a la enseñanza propiamente dicha de la historia. Y seguía todavía pues la tradición, es decir, el profesor dicta una clase, el profesor o la profesora pone que tomen apuntes en sus cuadernos, y después viene la reproducción de ese conocimiento. Y la reproducción de ese conocimiento pues era prácticamente que daba cuenta de que la persona sabía historia. En este caso pues ya la cuestión es, ya no es solamente eso, sino que ya saber historia implica pues una labor de razonamiento metódico, es decir, ya se apunta a un proceso de pensamiento razonado, de pensamiento lógico, para comprender fenómenos políticos, sociales y culturales. Es decir, por supuesto, esto viene a la luz de la Escuela de los Anales, pues también a la luz de Braudel, en el texto que precisamente señala al comienzo, y efectivamente ya no es solamente la historia política o la historia militar, que era pues la tradición hasta ese momento, o con los autores que desarrollaron la historia patria, sino que ya incluía otros elementos y otros fenómenos sociales, como los aspectos culturales y, por supuesto, los aspectos sociales. Ya no era pues una memorización presidencialista de quién ocupó el cargo y, sobre todo, una perspectiva que consistía en quién ocupó el cargo y qué hizo de bueno durante su mandato. Entonces, que introdujo el ferrocarril, que movilizó la exportación del café, es decir, que todo era en positivo, pero el cuestionamiento, la crítica, la relación con otros aspectos de la sociedad, pues prácticamente no está. Entonces, con esta nueva propuesta, precisamente el diapasón de pensamiento histórico se dio pues mucho, de manera mucho más importante, se amplió el panorama. Y sobre todo cuando se hablaba de historia total o de historia, pues sobre todo que articula las demás ciencias sociales y que debe entrar en acción con lo que es la antropología histórica, la sociología histórica, la geografía histórica. Es decir, que ya hay otras que con las cuales, áreas con las cuales debe articularse, porque todas estas también se estudian a través del tiempo y también estudian la sociedad a través del tiempo. Entonces ya pues hubo ahí un giro importante ya en la interpretación y ya en el pensamiento mismo. Aún así, seguía hablándose de todos modos en la formación de una conciencia nacional que también estaba todavía
en el texto anterior, en el pensamiento anterior, con una diferencia, que ellos le agregaron acá una conciencia nacional positiva. O sea, ahí ya queda claro que lo que estaba sucediendo anteriormente en torno al conocimiento histórico era que estaba llevando era a enfrentamientos y estaba llevando era a comprender ese pasado como un campo de batalla donde teníamos que seguir debatiéndonos y pues prácticamente una situación insostenible ya pues a la luz del nuevo pensamiento que está diciendo, hombre, es una perspectiva positiva. Y otro elemento es ya que en los procesos de enseñanza pues ya debería involucrarse no solamente esos diferentes fenómenos políticos, sociales, económicos, culturales, sino que además debe dirigirse hacia la demostración. Es decir, que toda afirmación se debe demostrar. Entonces, esto fue llevando paulatinamente a un incremento de la lectura en el medio escolar y, por supuesto, al acercamiento a los documentos, ¿ya? Y a la prueba. Es decir, ya no era simplemente acumular conocimientos, sino tener fuentes, acercarse a las fuentes, que en la forma anterior no estaba, sino que ya es acercarse a las fuentes, tener conocimiento de quién lo dijo, y sobre eso precisamente hacer afirmaciones basado en documentos y pruebas. Y por supuesto, igual, una intención muy similar a la anterior, en el sentido de que pues sí, forma las ideas democráticas y va hacia la democracia, lo plantearon en el anterior, en la historia patria. Aquí igualmente el estudiante participante activo de la democracia, vuelve nuevamente a figurar que precisamente eso es propio del pensamiento de la enseñanza de la historia, que convoca y lleva a la persona en su proceso de formación a desarrollar precisamente actitudes y pensamiento precisamente hacia la democracia. Y pero contrario al anterior, aquí sí ya habla, a pesar de que la academia en diferentes oportunidades también asumió esta posición, es sin memorismo, ahí es bien claro, sin memorismo, no sin memoria, sino sin memorismo, y de todos modos sí dieron la posibilidad de la importancia de tener en la memoria algunas coordenadas de tiempo, ciertas personalidades, es decir, ciertas referencias, ciertos momentos de orientación. Es decir, precisamente, pasamos, Natalia, esta propuesta. Natalia, ¿cambiamos? Esta propuesta, precisamente, esos dos momentos, pues se dieron y se enfrentaron prácticamente en dos percepciones que no era necesario que se enfrentaran, no era necesario que llegaran a eso, pero pues las condiciones internas, las condiciones externas, la Guerra Fría y lo que se estaba viviendo en el conflicto armado colombiano desde en su interior, en fin, pues y teniendo una sociedad tan dividida, pues las acusaciones y los señalamientos a cada uno pues no se dejó esperar, y efectivamente en esa batalla que precisamente Colmenares lo llamaba, le dio pues ese nombre pues en la batalla de los manuales, precisamente allí es por la introducción de unas nuevas ideas ya de la historia problema y por supuesto de una percepción del materialismo histórico que tuvo una respuesta por parte de la academia pues bastante fuerte, bastante severa, y era precisamente voces que salían nuevamente a que, hombre, ya esta historia no y esta historia tradicional que se viene enseñando en los colegios ya no responde a las necesidades del país, ya no puede sostenerse más. La negación de otros actores sociales como campesinos, como obreros, como mujeres, igual comunidades negras, igual comunidades indígenas y a otras comunidades, pues ya no se puede seguir ignorando, ya no se puede seguir manteniendo pues esa concepción de que historia es la memoria, de que debe mantenerse solamente en la exaltación de políticos y de algunos militares, algunas batallas, y no tener conocimiento del vínculo y la relación que hay entre los procesos históricos y todas las demás áreas de las cuales se compone la sociedad, como lo político, lo social, lo económico, lo cultural en general, y que pues hay que rebasar ya eso solamente de memorizar datos como elemento exclusivo.
Ya vimos en la anterior que la memorización no significaba que se diera, que se eliminara. No, hay que tener ciertos referentes, hay que tener referentes temporales, hay que tener referentes espaciales, hay que tener referentes de personas, precisamente porque son los que orientan, pero no necesariamente una memorización automática de datos inconexos, incomprensibles y todo este tipo de cosas, como lo decía anteriormente. Entonces, en medio de esa lucha y de esa batalla pues, que se dio en la sociedad, pues se crea entonces la lucha de dos formas de pensamiento de la historia, de dos formas de pensamiento y de dos formas de, también de qué se debe enseñar en el medio escolar. Si esta forma tradicional o ya esta otra forma que implica una crítica, que articula otros elementos, pues entre esas dos precisamente fue la que en la década de los 80, cambiamos Natalia por favor, en la década de los 80, pues prácticamente se vio ya pues, con la creación de las ciencias sociales, ya con la reforma curricular 10.02 del 84, y efectivamente, pues allí hubo cambios importantes, relevantes, en el sentido pues, de que se seguía nuevamente pues, con ideas para la democracia, pues ahí ya figura pues, de manera muy importante la paz y la vida social. Sin embargo, en el 89, pues volvió otra vez a hacerse otra reforma y quedó establecido tal como tal historia, geografía y cívica, ¿ya? Y prácticamente, pues el objetivo que era la integración de las ciencias sociales, pues no se pudo lograr, pues por razones que explicaremos más adelante, pero que en últimas tiene que ver precisamente por un proceso de formación, tanto pues principalmente de docentes, de profesionales, en esta área. El caso es que intentos continuos de querer mostrar, pues, de querer superar estas dificultades, de querer desarrollar pensamiento, desarrollar crítica, en fin, se ve reflejado, pues, con la ley 115 del 94, ¿ya? Cuando ya se instituye, pues, las ciencias sociales, que constituye historia, geografía, constitución, democracia, y, por supuesto, la creación de los PEI. Y en los lineamientos del 2002, pues, ahí ya se habla sobre la necesidad de desarrollar pensamiento, la necesidad de desarrollar crítica y otra serie de elementos más. ¿Cambiamos, Natalia? Entonces, uno de los autores que inicialmente nosotros tenemos conocimiento, pues hay varios, por supuesto. Hay varios, pero a mí me gusta principalmente citar a este autor, a Pierre Vilar, porque precisamente fue uno de los que trató de decir, bueno, ya hay que pasar de enseñar historia, que era precisamente ese modelo de enseñar historia, que es que en su momento pues, era legítimo, era así como se daba. Pero hoy, ya después, con el advenimiento de la nueva historia y nuevas tendencias pedagógicas y didácticas, ya no era el más pertinente y, por supuesto, el más oportuno. Entonces, Pierre Vilar, precisamente, en uno de sus texticos sobre pensar históricamente, pues da lo que él comprendió en su momento, que era pensar históricamente. Y prácticamente comprender históricamente, pensar históricamente, lo resumió en una palabrita, pues que después se fue multiplicando, es que pensar históricamente es saber leer el periódico, ¿ya? Es saber y comprender y leer el periódico, es decir, ubicarse, orientarse en medio de tantas opiniones, en medio de diferentes tendencias y saber diferenciar y discernir lo verdadero de lo falso y otra serie de elementos más. La diferencia, pues lo que él habla aquí de pensar históricamente es que pensar históricamente era tener conocimientos del pasado de todos modos, situarse, establecerse en un lugar, pero por supuesto establecerse desde el pasado. Es decir, en el sentido de que debe llevar al individuo a comprender ese pasado y estar en el pasado. Y tener un conocimiento ya de ese pasado. Eso se consideró igual pensar históricamente. O sea, la persona que sabe situarse, la persona que sabe orientarse, la persona que está leyendo un documento y sabe ubicarse en el tiempo, en el espacio, en la problemática de ese tiempo. Eso es pensar históricamente. ¿Ya? Es decir, que todavía sigue entendiéndose la actividad de un pasado que se debe transmitir a la sociedad y sobre todo un pasado que se debe involucrar y se debe formar en las personas. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto
la idea pues era tener nuevamente más conocimientos al respecto. Luego salieron otras interpretaciones también de qué era pensar históricamente, y pensar históricamente lo encontramos también no solamente desde esta perspectiva de ubicarse, de pensar históricamente significa pensar en factores psicológicos, psíquicos de la población y la toma de decisiones. O sea, eso es un elemento que va fundamental más adelante en lo que es pensar históricamente. Pero también, cuando él decía, por ejemplo, significa situar, medir y datar continuamente, pues es una manera pues de acercarse a la problemática. Y por supuesto, cuando él decía, el conocimiento histórico consiste en captar, esforzarse en hacer captar los fenómenos sociales en las dinámicas de sus secuencias. O sea, esa es otra manera, pues, tratar de, nuevamente, desde el pasado, tratar de comprender ese pasado y llevarlo, datarlo, ubicarse, en fin. Pero es, reitero, un conocimiento ubicado en el pasado, es decir, allí. Como venía notando, otras personas, otros investigadores, pues también hablaron sobre qué pensar históricamente y otros lo redujeron, que pensar históricamente es saber la historiografía, es decir, conocer los autores que escribieron sobre historia. Eso es pensar históricamente y eso es pensamiento histórico. Entonces, pensamiento histórico es saber qué escribieron, cuál fue el pensamiento histórico de Restrepo, cuál fue el pensamiento histórico de Groth, cuál fue el pensamiento histórico de los autores en Senao y Arrubla, cuál fue el pensamiento histórico. Es decir, es más historiográfico, es más lo que ellos interpretaban y que eso es pensamiento histórico, que también es una manera de entenderlo, ¿ya? Entonces, una manera de entender es comprender el pasado, estudiar el pasado, analizarlo y tener precisamente ese conocimiento de pasado activo, ¿ya? Activo y estar en él, ¿ya? Y debatiendo con él y otra serie de elementos más. Otro, pues, es precisamente la parte historiográfica, que es el que hemos venido anotando. Cambiamos, Natalia. Natalia. Bueno. Bajo estas circunstancias y pues teniendo en cuenta las diferentes formas que está precisamente una, la que ya hemos venido hablando, la historia patria, la nueva historia que tenía precisamente estas tareas que ya hemos venido mencionando, y está pues las diferentes opiniones, concepciones que pudieran darse en torno a lo que es pensar históricamente. Pero casi todas las definiciones de pensar históricamente en diferentes contextos, pues Georg Riesen es uno de los que ha tratado de definir también qué significa pensar históricamente. Y ahí encontramos algún lenguaje común. Pero por lo general, hay pues diferentes opiniones, diferentes perspectivas, que lo que hace precisamente pues más rico el debate. Nosotros en el 2007, ya pues entre el 2005 y el 2007, estuvimos trabajando precisamente esta perspectiva con muchos colegios de Bogotá, con muchos profesores de ciencias sociales, precisamente para tratar de ir enriqueciendo precisamente esta propuesta que pudiese llevarse más adelante a una propuesta curricular propiamente dicha. Entonces, lo primero pues que se nos vino a la cabeza y por supuesto como historiador y pues conocedor de la historia antigua, lo primero pues que se viene a la cabeza es, hombre, historia, pues hemos hablado de historia, todos hablamos de historia, todos empleamos el concepto, pero casi siempre o por lo general no sabemos qué significa. ¿Ya? Etimológicamente, todos sabemos qué significa filosofía, eso sí, pues, yo no dudo que todos los que me están escuchando sabrán definir etimológicamente filosofía, ¿ya? Y efectivamente la historia, cuando uno le pregunta incluso a los profesionales en historia etimológicamente qué significa historia, pues la mayoría no sabe qué preguntar, qué responder, pero definen historia. Pero claro, definen historia y pues estas, como hemos visto, también se ha ido transformando con el tiempo. Es decir, también el significado y la manera como lo definimos se ha ido transformando de acuerdo pues al desarrollo mismo de la sociedad. Pero su etimología no cambia.
sea, su etimología, que precisamente es un concepto de la Grecia antigua, permanece. La filosofía etimológicamente sigue permaneciendo y, en fin, pero su significado, su desarrollo, por supuesto, eso ha tenido pues un desarrollo vertiginoso y ha tenido pues otros desarrollos igualmente con la historia. Entonces, la historia como tal, a muchos se les olvida también que la historia como una forma de conocimiento y una era de conocimiento tuvo sus orígenes y tuvo su nacimiento a la par, de manera sincrónica con la filosofía, en la Grecia antigua. Es decir, en el mismo marco temporal, en circunstancias similares y en un periodo pues, muy importante de desarrollo pues, de pensamiento en esa región del mundo. ¿Ya? Donde precisamente, ¿por qué se desarrolla la historia ya? Pues porque precisamente es un área que su mismo concepto rompe con el pensamiento mítico del momento y que tiene que ver precisamente con su definición. ¿Qué quiere decir? Pues etimológicamente, historia, que la podemos definir desde historiesi, eidene, epistastai. Cuando uno mira esos conceptos en un diccionario cualquiera de griego antiguo, lo primero que uno lee allí es, esta es una investigación a partir de preguntas, saber a través de preguntas, es decir, preguntar, inquirir, cuestionar. Es decir, la base fundamental de allí es preguntar. ¿Ya? Preguntar, inquirir, cuestionar, que al mismo tiempo es criticar. ¿Ya? Que al mismo tiempo es criticar a través de una investigación. Entonces, aquí ya pues para nosotros queda claro que historia implica ya una pregunta, implica preguntar. Entonces, historiar, ¿qué significa? Pues significaría preguntar, inquirir, cuestionar, ¿ya? Querer saber, querer investigar, ¿ya? Eso ya es desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo fue utilizado ese concepto? Pues en la Grecia antigua, pues fue utilizado como, en ese sentido, fue utilizado como querer saber a través de una pregunta, preguntar, inquirir. Y en el proceso de preguntar, inquirir es para comprender por qué las cosas están en ese momento como estaban, ¿ya? Eso es. Entonces, de ahí de que encontremos, por ejemplo, desde la antigüedad, textos como, por ejemplo, Historia de la Naturaleza, ¿ya? Pero el concepto, cuando se habla de Historia de la Naturaleza, pues se está refiriendo a una investigación sobre la naturaleza y a un preguntar sobre la naturaleza. Entonces, Historia de la Naturaleza y también está, pues, historia como tal, en ese sentido. Entonces, pues, por supuesto, preguntar es una primera acción de pensamiento. Por tanto, ya historiar en general ya implica preguntar, implica ya pensamiento propiamente dicho. Cambiamos, Natalia, por favor. Entonces, precisamente, cuando ya traemos esto a nuestro contexto y partiendo de esa definición de que historia es preguntar y sobre todo preguntar a partir de circunstancias casi, pues, por supuesto, no solamente ancladas de pasado, sino de presente. En diferentes investigaciones que hemos hecho, pues en el grupo de investigación Enseñanza de la Historia, pues nos hemos observado que cuando se pregunta a los estudiantes sobre el pasado colombiano, sobre el pasado de la humanidad en general, la mayoría en sus respuestas comienzan desde presente. ¿Ya? Comienzan desde su cotidianidad, comienzan desde su realidad. Un ejemplo de eso pues, fue cuando que quedan pues, bien pues, totalmente, y yo creo que aquí habrán profesores que de repente tomaron parte activa en ese proyecto del Ministerio de Educación de 2010, en razón del Bicentenario, Historia Hoy, Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, que era, se trataba precisamente de formular preguntas. Y yo creo que más de uno allí pudo haberse dado cuenta que la mayor parte de las preguntas que se formularon los estudiantes, que era el insumo y el inicio, todas partían de presente. Todas las preguntas partían de presente. Es decir, todos, si hoy yo juego con un Xbox, ¿cómo hacían los niños de la época de la independencia para jugar? Si hoy en día existe un refrigerador, ¿cómo hacían las personas en la independencia para
mantener sus alimentos. Si hoy, bueno, en fin, si hoy uso determinados implementos higiénicos, ¿cómo hacían en esa época las personas con los elementos higiénicos? Si hoy en día utilizo, o sea, casi todas las preguntas que se formularon de diferente naturaleza era a partir de una preocupación de presente. Entonces, por eso, pues, Smart Blog allí es muy oportuno, precisamente en el sentido de que, pues, o sea, se parte del presente y, pues, él comentaba, o sea, no, si no sabemos, si no comprendemos el presente, pues, no tiene sentido, presidente, preguntarle al pasado. Pero generalmente las preguntas vienen de contingencias sociales de presente, ¿ya? Y, efectivamente, pudimos observar que la praxis social de los estudiantes es el punto de partida para pensar históricamente a partir de sus preguntas, de su contexto, ya de sus preguntas concretas sobre la contingencia de presente, que viven para comprenderlo con el fin de transformar de manera propositiva su contexto para un futuro mejor de su presente. De esta manera, observamos, los estudiantes le hayan sentido al conocimiento del pasado. Es decir, que esa clase que llevó esto, qué aburrido, que aquí, que allá, no, le hayan sentido cuando en realidad sus preguntas de presente son contestadas, son respondidas históricamente y ayudan precisamente a su proceso de comprensión de presente. Entonces, en este sentido, el conocimiento del pasado, que no consiste en datos, sino en un proceso histórico comprensivo del presente para introducir cambios en el futuro. Es decir, es partir de lo que está sucediendo actualmente, del contexto en el cual se vive. Las preguntas que tienen los estudiantes de presente generalmente son la corrupción, la guerra, por supuesto, la pobreza, la desigualdad, el desplazamiento y otra serie de preguntas más que están allí, incluso en los mismos debates políticos. O sea, cuando les hemos preguntado a los estudiantes cuáles son, qué les preocupa, en fin, o en general, y todos se remiten precisamente a la problemática actual, con sus ideas, con aciertos, con desaciertos, pero todos esto les preocupa y les genera precisamente pues desazón de lo que se está viviendo. Pues precisamente es ese contexto el que nosotros debemos potenciar a partir de esas preguntas de presente para poderlas responder históricamente, para poder desarrollar estas respuestas procesualmente y, por supuesto, desarrollar pensamiento histórico. En ese sentido, es decir, que el pensamiento histórico es lo que nos ayuda precisamente a llevarnos al pasado a partir de una preocupación de presente. Vamos al pasado y a través de una investigación o a través de otra serie de procesos vamos dando respuesta a esas preguntas que nos afligen, esas preguntas que nos están llevando, pues, a una situación compleja, precisamente para visualizar nuevas posibilidades de convivencia, nuevas posibilidades de solución. Entonces, pues ahí efectivamente el pasado, pues, cobra, como venía notando, cobra otro sentido. Y para los estudiantes ya incluso es mucho más interesante sobre esto, ir al pasado, mirar en archivos, mirar en documentos, escuchar voces, saber qué fue lo que sucedió para poder traerlo y comprenderlo. Y con base en eso, pues, hombre, yo vería esta sociedad de determinada manera. Entonces, pensar históricamente desde la perspectiva que nosotros lo planteamos es a partir, por supuesto, de preguntas que el presente, pues, efectivamente es agobiante, el presente es contradictorio, el presente es incomprensible, pero a través de estas preguntas, por supuesto, y la orientación del profesor, sin lugar a duda, se puede, por supuesto, llevar a cabo, porque ya también lo hemos demostrado en diferentes espacios. ¿Cambiamos, Natalia? Entonces, precisamente esas preguntas, ¿de qué surgen? Esas preguntas surgen única y exclusivamente a partir de lo que Daniel Goleman nos comenta, a partir de lo que se siente. O sea, si las personas no sienten lo que están preguntando, es una pregunta que queda en el vacío y es algo que en realidad se va a responder simplemente porque sí. ¿Ya? Nosotros nos respondemos o nos formulamos las preguntas que nos afectan directamente, que nos mueven emocionalmente,
Y cuando esas preguntas nos mueven emocionalmente del presente y las respondemos históricamente, las respondemos procesualmente, yéndonos al pasado y regresando al mismo, ahí precisamente encontramos validez pues, a este principio. ¿Ya? Pues no voy a señalar pues, todo lo que Daniel Goleman nos habla sobre precisamente este proceso que se da pues, biológico y en general sobre, las emociones y dónde están ubicadas y en qué parte del cerebro y cómo se da esto, pero sí hay un elemento muy importante en ello y es que pues, las emociones son fundamentales para pensar. ¿Ya? Es decir, si no hay emociones es muy difícil que se piense, que precisamente en el primer modelo historiográfico, en el primer modelo de lo que significaba para aquella época la historia patria pensar históricamente, también se querían mover las emociones, pero no las emociones a partir de realidades y contextos que viviera la persona, porque la persona vivía en un contexto, pero se salía de allí y se iba al pasado, ¿ya? Y se quedaba ya anclado en el pasado y se trataba de que las personas sintieran emociones en la batalla, sintieran emociones leyendo un discurso de Bolívar, sintieran emociones y tuvieran y se movilizara pues todo este sistema de deseo de aprendizaje. Ellos lo hicieron de manera muy intuitiva, muy así pues por tocando pues en oscuras, pero en algunos momentos sí lo propusieron, o sea que las personas, que los jóvenes, que los niños cuando lean, sientan la emoción, sientan lo que es el fragor de la batalla, en fin, todo este tipo de cosas. Sí, pero pues es que eso fue solamente desde esa perspectiva. Entonces, aquí, en este sentido, pues por supuesto, las emociones ya las vemos desde una manera muchísimo más amplia. Ya no es la emoción de leer un texto histórico y vivir lo que allí se está, sino ya de vivir lo que me está, las emociones, lo que me está afectando, lo que nos está sucediendo, precisamente como un elemento importante de investigar, como un elemento importante de saber, y precisamente cuando a los estudiantes esas emociones, ese deseo de responder su contingencia social de diferente naturaleza, porque algunos no son de contingencia social, otros son simplemente emociones estéticas o musicales o de pensamiento religioso, o hay diferentes caminos que nos despiertan esa emocionalidad y que precisamente nos llevan a desarrollar ese pensamiento. Entonces, a partir de la pregunta, a partir de esas preguntas, que todas las preguntas surgen de una espontaneidad emocional, o sea, de querer saber, de querer conocer o incluso de querer poner sobre el tablero, pero ¿por qué esta corrupción nos está llevando al caos? ¿Por qué hay corrupción? Pues esa es una pregunta que se debe resolver históricamente y se debe responder precisamente procesualmente cómo se ha resuelto ese problema y es un tema, por supuesto, de historia importante, el de la corrupción. Por supuesto, saber por qué se da, cuáles son los elementos que están allí atados, desde cuándo estamos teniendo este problema, cómo son las medidas que se han ido desarrollando para llevarlo hasta presente y ahí sobre eso, pues bueno, mirar cómo podemos ser propositivos en la solución de este problema. Entonces, pensar históricamente es, a partir de esa preocupación de presente, ir al pasado, volver al presente y sobre eso generar una propuesta de cambio, una propuesta que nos lleve pues a otro tipo de propuesta social. Entonces, por supuesto, hablo pues de estos elementos, hay más elementos, por supuesto, que allí atraviesa, pero es precisamente lo que necesitamos precisamente en el aula y en el medio escolar, aprovechar esas circunstancias de la emocionalidad de los chicos para poderlos involucrar en el proceso investigativo y comprensivo de lo que está sucediendo. ¿Cambiamos, Natalia? Entonces, como vemos, preguntar pues, es el elemento fundamental, es el primer paso que nosotros damos general, que preguntar, pues ya estamos hablando qué es historiar. Es decir, ya está allí implícito. Allí yo pudiera haber colocado preguntar o hubiera podido haber colocado historiar, que son pues en últimas elementos sinónimos, pues porque etimológicamente es eso.
Entonces, la pregunta es lo que estimula el pensamiento, es decir, el pensamiento, y el pensamiento a la hora de responderse a esas preguntas se responde de manera procesual, se responde a partir de pasado. O sea, la mayoría de las veces cuando nosotros queremos responder a una pregunta, por lo general nos retrotraemos a una explicación primaria de pasado para luego llegar a explicar lo que está sucediendo en ese momento. Esa es una acción psicológica natural del ser humano. Rara vez cuando hay una pregunta nosotros respondemos directamente, excepto sea una de marcar A, B, C y marcamos. Pero cuando son preguntas dadas a partir del diálogo, dadas a partir de la conversación, pues generalmente, incluso en conversaciones sencillas, hasta incluso triviales, también de una manera u otra nosotros nos vamos necesariamente para responder esa pregunta, nos retrotraemos un poco y volvemos a lo mismo. O sea, esas son acciones constantes del ser humano y eso es precisamente lo que estamos diciendo. Es decir, las preguntas se deben resolver procesualmente y se deben resolver, por supuesto, fundamentado en documentos y otra serie de elementos más para poder llegar a una respuesta. Y de allí, precisamente, incluso proyectar, es decir, imaginar cómo podría ser una mejor sociedad, cómo pudiera ser una mejor relación, cómo pudiera ser una mejor circunstancia, qué alternativas veríamos, pero es así. Incluso, una cosa que estamos viviendo ahorita, en esta época de pandemia, a toda la humanidad nos cogió por sorpresa esta pandemia, a todas. No hay un solo país que diga que estaba preparado. Todos. ¿A dónde miraron la mayoría de países para poder solucionar o encontrar una solución o una respuesta a la pandemia? Todos, absolutamente todos, miraron el pasado. Todos. Y miraron cómo lo habían solucionado en 1918 con la fiebre española, en las épocas anteriores con las de viruela, en las épocas anteriores con la peste negra y así sucesivamente. Incluso hasta el periodo romano en la peste que se dio pues en la época de Marco Aurelio o en la peste que se dio por allá en el siglo, en la época de la guerra de los Peloponesos con Tucídides. O sea, prácticamente las preguntas se fueron todas al pasado. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde está la experiencia humana. Y ese pasado no es pasado muerto, nunca es pasado muerto y que ya no existe. Es un pasado donde se encuentran respuestas, donde se encuentran precisamente fenómenos. Y ustedes habrán visto, han salido cualquier cantidad de artículos de diferente naturaleza en YouTube, en bueno, diferentes formatos, que en realidad los formatos son muchos, los que han salido abordando el tema y todos fueron al pasado a ver cómo se había solucionado. Y en todas se dieron cuenta, desde la época romana con Marco Aurelio, que la alternativa que siempre se ha tomado ha sido la cuarentena, ha sido encerrarse, ha sido quedarse en su casa. Y esa solución es la que estamos haciendo hoy en día. La llevamos todavía. Entonces, a lo que voy es que precisamente, ¿a dónde acude el ser humano cuando las situaciones no se sabe para dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirse? Pues hacia el pasado. ¿Pero qué es lo que nos presenta en ese? ¿Qué es lo que se da en ese momento? Pues de presente. Pues esta situación, este problema, esta pandemia, ¿cómo la solucionamos? Miremos experiencias del pasado porque no sabemos hacia dónde ir. Pues miremos. Eso es a lo que nosotros llamamos pensar históricamente. Es decir, la capacidad precisamente de entender y de comprender que no hay problema de presente que no esté de una manera u otra abordado, pensado, en alguna medida desde el pasado y que nos dé para el presente nuevas herramientas, nuevos elementos para redirigirnos y con base en eso, así fue como se dijo, pues ahora lo hacemos así y mejoramos. ¿Ya? Entonces, es así, es eso lo que nosotros nos referimos a pensar históricamente. Pensar históricamente cuando un político bien argumentado, un senador, un congresista, una persona de política, aborda un problema social, lo mira desde el pasado y nos hace comprender esa génesis hasta el presente, qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo lo hemos visto, y de ahí en adelante a una propuesta de solución. Es decir, ¿cómo puede esto superarse?
Entonces, preguntar, como vemos, afecta en primer, o sea, primero que todo están los intereses afectivos y emocionales, ¿ya? Es decir, nosotros no podemos llevar al estudiante, vamos a estudiar la historia de Grecia y llevarlo para el siglo V y aprendas en la historia de la mitología griega. Hasta los mismos muchachos dicen, pues sí, es como interesante, pero eso es... O vamos a estudiar la historia de X periodo y de la independencia, de la colonia. Vámonos para la colonia. O sea, desanclar los intereses del estudiante para llevarlos automáticamente a un pasado y que sienta emoción y que sienta agrado por conocer ese pasado, en realidad eso no sucede. Eso no pasa. O sea, el pasado cobra sentido, cobra valor cuando me ayuda a comprender y a solucionar el presente y me proyecta precisamente a una nueva sociedad, a una nueva forma de vincularme, a unas nuevas estructuras justas, en fin, y otra serie de cosas más. Entonces, precisamente, a partir de esa emocionalidad, a partir de eso que interesa, es que se da precisamente la pregunta y ahí se dan pues una serie de elementos muy importantes, precisamente que son de carácter psicológico ya, de carácter que son precisamente una serie de operaciones mentales muy importantes que tiene que ver precisamente con el recuerdo, ya, además del mismo elemento de tomar documentación, de fundamentarse, en fin, pues primero pues recuerda, evalúa, razona, explica, resuelve, toma decisiones. Es decir, estos son precisamente elementos importantes de ese pensamiento histórico que se da precisamente a través de la pregunta. Cambiamos, Natalia, por favor. Entonces, pensar históricamente, precisamente, ¿a qué nos lleva? Pensar históricamente, primero que todo, pues, que para poder responderse a una inquietud que es necesario responder, ya había notado el tema, pues, de la corrupción, el tema mismo de la violencia, el tema mismo de la paz. O sea, ¿por qué razón no podemos vivir en paz? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué no hemos podido vivir en paz? ¿O cuáles son los momentos que hemos vivido en paz? ¿Y por qué en esos momentos hemos podido vivir en paz? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues eso hay que responderlo. Esas son preguntas de los muchachos. Todavía no me cambies. Y precisamente a partir de la pregunta, pues se da acciones importantes, como que ya lo anotaba en la diapositiva anterior, que tiene que ver con la recolección de fuentes de información a través de las cuales precisamente fuentes de información que son de diferente naturaleza discrimina, organiza, evalúa su veracidad. Es decir, que pensar históricamente ya implica un discernimiento de las fuentes para comprender que lo que el documento o la fuente que estoy empleando sí es veraz y sí se corresponde a lo que está comentando y en la cual sí puedo fiarme de lo que está diciendo. Por otra parte, precisamente el pensamiento histórico lleva en ese proceso de respuesta que se necesita precisamente para responder la pregunta, a comprender cambios, continuidades y rupturas. Contextualiza y contrasta, es decir, alcanza a ver cómo se hizo en un momento, qué permaneció y qué en realidad fue una ruptura radical y que generó pues un nuevo tipo de comprensión del problema que me está en ese momento ocupando pues mi reflexión. Por supuesto, también desarrolla la síntesis. Y un elemento muy importante que es la comunicación oral, que comunique con un argumento lógico coherente a lo que está desarrollando, lo que está planteando, lo que está colocando. Un elemento importantísimo precisamente que es encontrar diferentes voces, encontrar diferentes opiniones que lleva precisamente al respeto de los diferentes puntos de vista. Además, un elemento muy que ha llevado precisamente a que se pierda mucho dentro de las relaciones humanas, que es la capacidad de comprender
un discurso, ideas y argumentos, la capacidad de escuchar. Una de las grandes virtudes que debe desarrollar el ser humano es escuchar, ¿ya? Escuchar o escuchar lo que la otra persona está respondiendo a través de su investigación, escuchar su punto de vista, escuchar en silencio y sobre eso después precisamente empezar a desarrollar. Por supuesto, también permite realizar, permite analizar las tensiones y, por supuesto, las crisis también que se van dando, que es el punto de partida. Además de que estudia la causalidad, las consecuencias de los hechos históricos, explica la complejidad de los... ¡Ay! ¿Qué pasó acá? Explica la complejidad de los fenómenos. ¿Cambiamos, Natalia, por favor? Y sin lugar a duda, permite establecer comparaciones, toma decisiones, estudia el cambio y la continuidad de las sociedades y sus diferentes historias, potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, entre otros, enseña a utilizar métodos y técnicas de la investigación social en el proceso de respuesta de las preguntas, ayuda a conocer y a contextualizar las raíces culturales e históricas de las diferentes sociedades que conforman el país, contribuye a desarrollar habilidades cognitivas y fortalece la personalidad, enriquece otros temas del currículo y estimula las aficiones por el tiempo libre, ayuda a adquirir sensibilidad, empatía social, estética, científica, entre otras, facilita la comprensión del presente prospectivamente, que prácticamente nosotros nos hemos dado cuenta que aprender a pensar históricamente pues es un acto liberador y democrático, por supuesto. Cambiamos, Natalia. Natalia. Sí, que se bloqueó. Ajá, sí, tranquila. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el pensamiento crítico? De todo esto que hemos venido hablando. Pensamiento crítico, sus principales elementos, ¿cuáles son? Encontrar la información. Eso es lo que precisamente hacemos los que trabajamos en historia y en otros procesos. Encontrar la información, encontrar las fuentes. Eso es lo que hacemos. Validar si la información es falsa o verdadera. Eso es lo que hacemos también en historia. O sea, nosotros validamos las fuentes. Si son verdaderas, son falsas, ¿qué son esas fuentes? Y ya lo comenté anteriormente. Eso hace parte de la actividad precisamente de pensamiento histórico. Evaluar la relevancia de la información. Volvemos a lo mismo. Es lo que nosotros trabajamos con las fuentes. Cuando vemos una fuente escrita, cuando vemos una fuente oral, cuando vemos una fuente del documento, es eso mismo, comprender el contexto de la información. Volvemos a lo mismo, es lo que nosotros hacemos en heurística con las fuentes. ¿Ah? Eso lo hacemos todos los historiadores. Contrastar o combinar diferentes fuentes de información. Es lo que hacemos también todos los historiadores, o sea, y trabajadores sociales. Tenemos diferentes fuentes, tenemos diferentes documentos, tenemos diferentes relatos. Y eso es lo que hacemos en el proceso de respuesta de una pregunta en su proceso investigativo, que no necesariamente tiene que ser en el formato escrito. Hay procesos de investigación que pueden ser hoy en día a través de otros formatos, a través del video, a través de las otras herramientas que está ofreciendo actualmente Internet. Pictográfico, otras formas narrativas, es decir, pero que den cuenta precisamente de la utilización de diferentes fuentes. Determina si la información está basada en las investigaciones recientes. Pues es que eso es algo que nosotros no solamente lo hacemos dentro de la metodología propiamente dicha, la investigación histórica y social en general, sino que también está en las investigaciones no solamente recientes, sino también en un largo proceso de investigación. Entonces, eso es pensamiento crítico. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, pero pues pensamiento crítico y pensamiento histórico, pues prácticamente el pensamiento histórico es lo que ya hemos venido hablando, que viene desde tiempo atrás. ¿Y qué diferencia tiene con pensamiento crítico? Pues en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿ya? Solo que aquí, pues, la moda es, pues, que el pensamiento crítico. Pero en esencia es lo mismo que pensamiento histórico, lo que estamos haciendo. El asunto es cuál de los dos en realidad sí se va a llevar a cabo y sí se va a realizar, porque pues precisamente la crítica como tal
es uno de los conceptos que desde la década de los 70 más o menos, desde la década de los 70 en los currículos se ve en las propuestas curriculares de historia y posteriormente de ciencias se ve con mayor frecuencia. Desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes, desarrollar que los estudiantes critiquen, ¿ya? En fin, todo este tipo de cosas viene desde tiempo atrás. La pregunta es si con toda esta intención de desarrollar pensamiento crítico, en realidad se pueda desarrollar pensamiento crítico en una sociedad tan intolerante a la crítica, ¿ya? Tan intolerante al punto de vista externo, al otro. O sea, ahí es donde vendría la pregunta. O sea, ¿estamos en condiciones nosotros, los colombianos, de desarrollar pensamiento crítico cuando yo expongo un punto de vista que cuestiona a partir de una investigación que he venido haciendo y cuestiono pues una posición de determinada personaje o de determinada grupo, en fin, y la respuesta es acallar la crítica o terminarla? O sea, la crítica aquí sigue siendo muy idealizada, o sea, sigue siendo todavía muy, muy dada como en que alguna vez lo lograremos, pero en esencia no somos tolerantes todavía a la crítica propositiva, es decir, y a la observación. Claro, hay muchas cosas cuando se habla de este pensamiento crítico, pero sabemos que no es sino que se critique el medio ambiente o hayan personas que no estén de acuerdo con eso y hagan unas propuestas y las personas pues prácticamente que defienden un marco ambiental determinado para precisamente proteger el agua terminan después asesinadas. Entonces, efectivamente, hay que mirar allí hasta qué punto, pues sí, en realidad se nos convierte otra vez esto del pensamiento crítico, otra vez como en un deseo que viene de manera constante planteada en los currículos como criticar. Pero aquí en este caso, pues por supuesto, vemos que el pensamiento histórico también ha sido sesgado, también ha sido eliminado, también ha sido rechazado, también, o sea, igual, es decir, estamos como en una situación en este sentido que hay que prestar, por supuesto, atención. Pero aquí la intención mía es tratar de que revisen precisamente que cuando hablamos de pensamiento histórico y hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de unas metodologías de investigación, de unas formas de conocimiento que ya vienen desde antes y que lo hacemos continuamente en el trabajo social. Pasamos, Natalia. Y precisamente en ese sentido, el pensamiento histórico pues, se compone de diferentes categorías. La historia como tal es la que articula precisamente todos estos elementos. La historia articula a través de sus principales categorías, que es tiempo y espacio, articula las demás componentes propios de que se desarrolla la sociedad. ¿Ya? Como por ejemplo, o sea, pensar históricamente es pensar en la categoría política, es decir, es sujeto político. Pensar igualmente el pensamiento histórico es también desde una perspectiva económica, por supuesto, desde una perspectiva de espacio, que hoy en día pues hablar la geografía es muy pequeño, pero espacio, es decir, es mucho más amplio, y es hablar igualmente desde una orientación de tiempo, y por supuesto es hablar también de cultura, de formas simbólicas que se dan, es también hablar pensamiento histórico, y que se da a través de un proceso de relato, de narración, de construcción verbal, de construcción lingüística. Una narración que no necesariamente tiene que ser escrita, que puede ser de diferentes formas narrativas, visuales, pictográficas, en fin, que tiene diferentes formas de manifestarse. Entonces, pensar históricamente es precisamente desarrollar en el estudiante la habilidad de comprender todos estos elementos en interacción. Es decir, que historia no es solamente como se ha venido comprendiendo y como se comprendió en la época de la historia patria, que historia es solamente lo político y militar y que las demás ciencias sociales están allí aparte y que historia se mete en ellas. No, no, la política se estudia históricamente, la economía se estudia históricamente, el espacio se estudia históricamente, el tiempo y la ubicación se estudia históricamente, las explicaciones que damos las estamos procesualmente, históricamente, la cultura la expresamos también históricamente,
Entonces, ahí precisamente retomo las palabras de Ferdinand Braudel cuando dice, es la historia la que termina articulando las demás ciencias sociales, ¿ya? Las demás ciencias sociales en este sentido. Y no una idea pues, que está allí en el sentido de que es la historia integrada a las ciencias sociales. O sea, eso es algo que yo no he tratado de comprender y he tratado de mirar a diferentes autores europeos, a ver cómo ellos pudieran haber explicado cómo se entiende una historia integrada a las ciencias sociales cuando las ciencias sociales son en sí mismas históricas, ¿ya? Es decir, en sí misma analizan sus problemas a través del tiempo, a través del espacio, ¿ya? Y están todas en interacción. O sea, no puedo analizar una problemática política sin tener una relación directa con el fenómeno económico. Y no puedo a su vez analizar un fenómeno económico o un fenómeno político sin la interacción con las transformaciones espaciales en un tiempo determinado. Y por supuesto, no puedo ver ninguno de esos elementos si no lo articulo también con los cambios culturales, con las representaciones, los imaginarios y las identidades que se dan allí. Es decir, pensar históricamente es precisamente entender procesualmente todos estos elementos en desarrollo. Entonces, cuando se formula una pregunta, pues una pregunta sobre la corrupción, que era precisamente la que estábamos hablando hace un momento, pues si estoy hablando sobre una pregunta que estoy abordando, que me preocupa, que es la corrupción, pues no la puedo ver solamente desde la parte política, tengo que verla, o desde la parte económica, perdón. No, tengo que verla desde la parte política, su incidencia política, pero al mismo tiempo, ¿cómo se da eso con unas acciones culturales, ¿ya? ¿Desde qué tiempos, en qué momentos, en qué lugares, ¿ya? ¿Cómo han transformado esa corrupción estos espacios? Al mismo tiempo, ¿cómo es el manejo que se le da a eso? Y por supuesto, ¿cómo se plantea, cómo se narra, cómo se dice eso que se está hablando que es la corrupción? Es decir, es pensar históricamente, es la articulación de todos los elementos sociales. Entender que efectivamente la sociedad es compleja, pero precisamente es comprenderla en esa complejidad en movimiento. Es decir, es comprender sus razones políticas, sus relaciones económicas, sus relaciones culturales, sus relaciones con el espacio, sus relaciones con el tiempo y cómo se plantea, cómo se da esto a través de las formas narrativas, de los tipos de historia, de los lenguajes que se plantean allí. Entonces, es eso precisamente a lo que nosotros estuvimos pensando, estuvimos desarrollando en ese conjunto de categorías. ¿Y por qué están las categorías así? Porque precisamente cualquier profesor, cualquier profesional que ya esté habilitado como profesor escolar y que venga de una disciplina distinta, pues pueda ingresar a través de una de esas categorías en sus procesos de enseñanza. Si es un profesor que viene de economía y está en el medio escolar, puede ingresar por el medio, por la categoría económica a través de los análisis de producción, distribución y consumo y su correlación directa con las políticas, con las transformaciones espaciales, con las formas simbólicas. Es decir, tiene esa posibilidad de ir interactuando con estos elementos. No es un profesor que igualmente tiene formación política, es politólogo y está en el medio escolar, pues puede también ingresar a partir de la categoría política, asumiendo el poder, el conflicto, la acción y la intersubjetividad como elementos fundamentales, a partir de esos elementos ir abordando y correlacionándolo con la categoría económica, con el espacio, con la categoría relacional o simbólica y por supuesto con el tiempo, porque todas estas están en el tiempo. No hay un solo conocimiento social que no esté desarrollado en el tiempo, ¿ya? Que por eso estoy diciendo, estas son formas de pensamiento que hacen parte de lo que es pensar históricamente, que es todo pues, precisamente lo que hemos venido comentando. Otra persona, ¿no? Es un profesional que está implicado y ha estado muy interesado, pero sobre todo desde la perspectiva de espacios, transformaciones, puede a partir del espacio, a partir de su inquietud y entrar a través de
ya el pensamiento histórico correlacionando e ir involucrando y tejiendo los demás elementos que se involucran en el proceso de comprensión de un problema determinado, precisamente en el proceso de respuesta de su pregunta. Puede venir también el profesional, puede tranquilamente venir de otra área que viene de la comunicación, del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje, de la comunicación, y puede ingresar a través de la narración a desarrollar pensamiento y a contestar, a desarrollar pensamiento histórico, y a través de la narración, precisamente, involucrar todos los demás elementos. O puede venir de cualquiera de las otras áreas, como de la parte cultural, artística, de la misma antropología u otras áreas, ¿ya? Y a través de esa categoría relacional, de las formas simbólicas, representaciones, imaginar, entrar pues por allí e ir involucrando y tejiendo los demás elementos que hacen parte de esto. Precisamente entender un problema en todas sus aristas, ¿ya? Entender el problema de la corrupción en todas sus aristas, entender el problema de la violencia en todas sus aristas, entender el problema de la paz en todas sus aristas, es lo que nos lleva precisamente a desarrollar pensamiento histórico, ¿ya? A comprenderlo, cómo se ha dado este proceso, cómo se articula y a qué podemos llevar. Si vemos que las soluciones, sabemos muy bien que no son solamente de carácter político, ni las soluciones son solamente de carácter económico, ni las soluciones son solamente de una determinada actividad cultural. En fin, es una solución que compete a todos los elementos. Y eso es precisamente lo que tenemos precisamente que mirar. Esa correlación que hay entre la articulación entre historia y las demás ciencias sociales. Cambiamos, Natalia, por favor. Natalia. Bueno, aquí vemos un caso concreto de cuando se ingresa por una categoría. Digamos, el que ingrese por el lado del espacio, por el lado de geografía, por el lado del ambiente, por el lado de historia ambiental, que también pues, hay historiadores ambientales, en fin, que entrar por allí, ¿ya? Hasta entendido como ubicación, aspectos físicos que lo caracterizan, el espacio subjetivo, las percepciones y relaciones que los individuos establecen con el espacio y su vida diaria, el espacio como construcción, los procesos de construcción y apropiación espacial de la sociedad. ¿Y cómo se relaciona con esto? Se relaciona con la categoría temporal, precisamente, que es lo que estamos viendo, cómo se va tejiendo. Transformaciones del espacio a través del tiempo. ¿Cómo se relaciona con la categoría política? Política y usos del espacio. ¿Cómo se relaciona con la categoría económica? Distribución de la tierra. ¿Cómo se relaciona con la categoría relacional? Construcción de identidad a partir de la pertenencia a un lugar. ¿Y cómo se relaciona con la narración, representaciones narrativas de un lugar? Y estas, a su vez, tienen la posibilidad de relacionarse con los demás actores del currículo escolar, como por ejemplo con la parte de ciencias. ¿Cómo se relaciona? Políticas de uso de los recursos naturales, empleo a través de la tecnología y su impacto en el tiempo, con la categoría del tiempo. Con matemáticas, relación de datos estadísticos, demográficos, con la distribución y uso de la tierra, ¿ya? ¿Cómo se relaciona con lenguaje? Formas de expresión que reflejan la construcción social y cultural de un espacio, grafitis, murales, monumentos, etc. ¿Ya? Es decir, que podemos ver allí todo un entretejido en la cual pues, el currículo puede moverse en torno a problemas, en torno pues, a preguntas, más que preguntas. Generalmente se habla de problemas, pero yo soy muy reacio a hablar de problemas. O sea, los problemas son una cosa, las preguntas son otras. ¿Ya? Incluso puedo aquí en muchas... seminarios que he dirigido, pues que ya llevo muchísimos años dirigiendo seminarios, tanto de maestría como de doctorado, la dificultad que tiene un estudiante de maestría y de doctorado para poder formular un problema de investigación, ¿ya? Y a los niños se les escoge que por favor formulen problemas. O sea, no, los problemas no se formulan, los problemas están ahí en el presente y no es necesario formular nada. Los problemas sociales están ahí, los problemas están en la contingencia del presente, nos atañen a todos de diferente naturaleza.
Y ahora, fuera de eso, toda esta cantidad de problemas de presente, que se formule problemas. No, pero ¿qué problemas me va a formular, por Dios? ¿Ya? O sea, si los problemas que tengo al frente son mucho más y me voy a inventar otros. No, yo tengo que solucionar son los problemas de presente, los de ahora. Y tengo que mirar cómo se han resuelto históricamente o no se han resuelto, o qué ha pasado históricamente con esa pregunta que me estoy formulando para ver otras posibilidades de desarrollo. ¿Ya? Cambiamos, Natalia, por favor. Entonces, precisamente, hay una pregunta allí de cómo un estudiante se sabe que está pensando históricamente. O sea, ¿cuál sería esto? Precisamente es el que pregunta. O sea, el que pregunta ya da un primer paso al pensamiento. ¿Ya? Eso lo vemos. O sea, el que pregunta ya está pensando, ya está cuestionando, ya está reflexionando. ¿Ya? Preguntas incómodas, preguntas de cualquiera que sea ella. Y precisamente la pregunta es la que ayuda al proceso de construcción, de cómo fragmento esa pregunta, cómo la disocio, cómo empiezo a buscar la documento, cómo identifico, cómo empiezo pues todo ese proceso de respuesta a lo que me quiero, a lo que quiero llevar. Y posteriormente, pues una vez ya tengo la documentación, tengo las diferentes fuentes, tengo pues todas las herramientas con ayuda del profesor, que es mi guía, que es el que más que un transmisor de conocimiento, que por supuesto también es necesario que mi profesor y mi profesora me explique hechos históricos o me recomiende lecturas o me recomiende películas o me recomiende algo pues para poder precisamente tener más elementos con el cual yo me pueda apoyar para poder fragmentar mi pregunta, para poder mirar qué es lo que yo estoy haciendo y después precisamente llevar a un proceso de asociación, es decir, de empezar a explicarme con ayuda de mi profesor que me va orientando en ese proceso de respuesta. Lo que yo necesito es un profesor que me oriente, que me diga por dónde debo ir, no solamente que me transmita conocimientos, que es importante, sino que además de que me transmite un conocimiento, unas inquietudes, me ayuda, me orienta, me lleva a qué fuentes, a qué documentos, cómo debo exponerlo, cómo debo proponerlo, en fin, y haciendo una nueva asociación. Y a través, y en ese proceso de elaboración de una nueva asociación, pues precisamente viene la famosa imaginación, todavía no, la famosa imaginación y la fantasía, que precisamente la imaginación es importantísima a la hora precisamente de elaborar respuestas históricas, sobre todo respuestas hacia futuro. Es decir, la imaginación es la que nos permite precisamente crear utopías, crear sociedades imaginadas, crear posibles soluciones, crear otras situaciones. Ya la imaginación es la que nos permite esto. Y, por supuesto, una vez ya viene pues, el acto creativo, es el elemento final. Yo le digo documento final, pero puede ser otro material, no necesariamente texto escrito, puede ser otro elemento que precisamente esta es la nueva creación o esta es la nueva perspectiva que se ve. Cambiamos, Natalia. Natalia, eso. ¿Y por qué es esencial en Colombia fortalecer la educación ¿por qué es esencial en Colombia fortalecer la educación para que la ciudadanía piense históricamente? ¿Para qué? Para situarse en el tiempo y espacio, para hallar la verdad y establecer justicia, para crear ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más responsables, más independientes, capaces de enfrentarse con autoridades abusivas y de defender derechos propios y ajenos, para identificar la falsedad y la mentira, para identificar y diferenciar la maldad dirigida contra el ser humano y la naturaleza, para no olvidar los grandes errores cometidos y no repetirlos, para reconocer las otras formas de pensar y explicar el pasado, para visualizar una Colombia próspera y en paz. Pasamos, Natalia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través precisamente de diferentes maneras, comenzando con un diálogo con nuestros estudiantes, un diálogo donde podamos percibir la preocupación fundamental de sus vidas,
un diálogo a partir del cual podamos iniciar la respuesta a esa preocupación, a eso que aflige, a eso que marca, a eso que duele. Eso es lo que hay que responder y se responde históricamente. Es decir, eso, desde el presente al pasado, para proyectar una solución de futuro, eso es a lo que nosotros estamos constantemente llamando, eso es pensar históricamente. Sí hay que tener una serie de conocimientos, sí hay que tener una serie de elementos, por supuesto. Claro que la clase magistral del profesor y la profesora es importante. Yo quiero escuchar a mi profesor, quiero escuchar a mi profesora, qué es lo que dice, su punto de vista. Pero también quiero que me oriente y me ayude a contestar mis preguntas. Esa es la manera y eso a lo que nosotros referimos pensar históricamente. Y por supuesto, en ese proceso, pues siempre hay que mirar no solamente al país, hay que vincular lo próximo, extenderse a lo posible, hablar con el mundo, porque no somos solamente los únicos que tenemos ese problema, ¿ya? Hablar con otros miembros de la comunidad educativa y, por supuesto, escribirlo, explicarlo, plantearlo, comentarlo. Eso es precisamente una forma que vemos viable precisamente para su desarrollo, pero que ya en términos de didáctica lo plantearíamos en otra sesión. ¿Cambiamos, Natalia? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haber escuchado pues, estas ideas y con el mayor gusto estaré dispuesto a responder sus inquietudes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Realmente, pues usted nos hace muchas invitaciones y ese es precisamente el objetivo de esta charla. Estamos hablando de procesos de aprendizaje y procesos de enseñanza y aquí usted, frente a todo el tema de las fuentes de información, frente a la construcción de argumentos, frente a la comparación, frente a todas esas habilidades cognitivas, creo que ese es el punto. Usted da en el punto que nosotros queremos llevar. Aquí no se trata, y frente a esa preocupación de qué historia se va a enseñar, aquí no se trata de brindar un listado de temas y que la gente memorice. Eso no es la intención. Eso tenemos que superar ese proceso. Aquí lo que se trata es generar en la escuela procesos de investigación, que parta de procesos locales, de contextos, de esas preguntas, de esas explicaciones que hay frente al por qué donde yo estoy las cuestiones son así, por qué se originaron y también en el presente y en esa visión frente a futuro. Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que esto es un camino muy largo y es un camino institucional, es un camino de las universidades, porque aquí también es un compromiso. ¿Quiénes están formando a los docentes que están enseñando historia? Entonces es un compromiso de las facultades de educación, de las facultades de historia, de las normales superiores también, pero ante todo del docente que está solo con sus estudiantes. Eso es la invitación aquí, no porque exista un nuevo documento que se va a llamar lineamientos curriculares, no, no es solo eso, esto trasciende, esto va mucho más allá y es por eso el compromiso de los docentes frente a esa metodología, frente a esa didáctica que van a utilizar para generar esos procesos educativos. Entonces muchísimas gracias. Usted siempre se lo hemos dicho, es muy valioso en este proceso y ojalá de verdad contemos con usted de aquí para adelante en muchas cuestiones que realmente nos ha venido apoyando. Pasemos un momento a las preguntas, maestro. Hay muchas preguntas. Obviamente, sí, pues el tiempo es un poco corto, pero creo que usted también, dentro de esas preguntas que generaron los maestros y las maestras, fue contestando. Entonces, vamos a escuchar a Natalia para que usted pueda contestarle las preguntas a esos maestros. Bueno, buenos días, profe Darío, muchas gracias. Voy a formular un par de preguntas. Entonces, voy a leer tres preguntas para que pueda ir respondiéndolas, profe. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre pensar históricamente y enseñar historia? ¿Y cuál es su punto de encuentro? Tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la importancia de una dimensión ética en el desarrollo de pensamiento histórico? Natalia, te daría una propuesta. Vamos respondiendo de una en una porque después ahí me voy confundiendo. Listo, ¿vale? Profe. Listo. Vale. Entonces, comencemos con la primera. ¿Me repites, por favor? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre pensar históricamente y enseñar historia y cuál es su punto de encuentro? Bueno, enseñar historia
Enseñar historia es cuando yo estaba diciendo hace un momento qué valiosa es la clase magistral de mi profesor y mi profesora, que me orienta en el tiempo y me orienta en el espacio respecto a una problemática. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero en este caso, enseñar historia sería prácticamente coger una serie de temáticas, una serie de periodos históricos y enseñarlas. ¿Ya? Es decir, qué fue la colonia, en qué consistió la colonia, cómo era su gobierno, qué impuestos se pagaban allí, cómo estaba distribuida la sociedad, cómo, en fin, yo puedo explicar eso y ahí yo puedo dar historia. ¿Ya? Es decir, ahí vamos en contenidos. Mientras que, se va dando, mientras que pensar históricamente, precisamente, invita a que esos procesos explicativos sean omniabarcantes, como diríamos, es decir, que sean todos los elementos en su conjunto, ¿cierto? Pero que en ese proceso de desarrollo de pensamiento vaya acompañado no solamente de la acción pasiva del estudiante de recibir una información, sino también activa en el proceso de respuesta de la pregunta. La cuestión es que enseñar historia ubica a la persona en un pasado. ¿Ya? Es decir, lo ubica en un momento temático del pasado y se le explica. Eso es enseñar historia, que eso es lo que hacemos en la universidad. Enseñar a pensar históricamente, ¿ya? Que eso es lo que hace el historiador profesional. Enseñar a pensar históricamente es aprender a resolver los procesos, los problemas de presente históricamente. ¿Ya? Son dos momentos distintos. ¿Ya? Una cosa es enseñar historia cuando yo me siento, me paro pues, frente al auditorio y explico determinada problemática, vamos a trabajar hoy los asirios y vamos a ver su sistema político, social, económico, cultural a comienzos del primer milenio antes de Cristo. Ahí yo enseño historia. Ahora, otra cosa es, ya en el medio es, ¿cuáles son los problemas que tienen las personas para responderlas históricamente? Es decir, si me tengo que remontar a la colonia, es decir, no, la idea no es llevar al estudiante al pasado. La idea es que el estudiante vaya al pasado por su propio camino a través de la investigación. Y no yo traerlo desde el pasado, ponerlo allí, sentarlo y llevarlo hacia otro proceso. Esa es la diferencia. Listo, profe, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de una dimensión ética en el desarrollo del pensamiento histórico? O sea, por supuesto, una dimensión ética es el bien común y el bien colectivo, el bien para todos, el pensar en beneficio de todos. Y la dimensión ética de pensar históricamente es precisamente que a la hora de abordar no solamente los procesos de explicativos de una problemática determinada, hacerlos de manera equilibrada, pues sincera, en primer lugar. Es decir, que a quien hay que darle la voz, hay que darle la voz, así yo no esté de acuerdo con su planteamiento. A quien hay que escuchar, así es lo que esté planteando, me esté doliendo en el alma, pero hay que escucharlo, porque precisamente ese escuchar al otro, ese escuchar en el proceso de respuesta a una pregunta, a algo que quiero saber, que quiero conocer, importante, me permite precisamente generar un bien común, una perspectiva distinta de sociedad, pero si en el proceso de respuesta falseo los documentos, falseo las fuentes, no doy cuenta de lo que es verdad, de lo que se está diciendo, acallo voces, no digo actúo de esa manera, esa no tiene una dimensión ética que me conduzca a un bien social y que me conduzca a una solución de problema real y concreto. Es decir, el pensamiento histórico debe llevar precisamente el pensamiento histórico porque hay que tener, pues por supuesto, conocimiento histórico y pensamiento histórico van de la mano, porque sin conocimiento pues sabemos muy bien que no hay pensamiento. De ahí reitero lo valioso que es una clase magistral de un profesor en el colegio, conocer lo que está planteando y me está ubicando precisamente porque ese conocimiento que leo me lleva igualmente a elementos de pensamiento. Entonces, en la dimensión ética precisamente que va hacia allá es hacia la solución de los problemas, hacia la perspectiva de una nueva sociedad y superar eso que nos,
que nos aflige como comunidad. Listo, profe. Y una última pregunta, pues por cuestiones de tiempo, nos plantean lo siguiente: ¿cómo sistematizar la historia actual de la educación? ¿Y ¿Cómo qué es es que? propiedad? ¿Cómo sistematizar la historia actual en la educación? ¿Y cómo esto puede generar, cómo ese conocimiento puede generar transformaciones en nuestros enfoques y dinámicas educativas? Bueno, ¿cómo sistematizar? En realidad, cuando estamos hablando de, ahí tenemos que mirar si estamos hablando de contenidos, estamos hablando de, o sea, de qué, ¿no? O sea, nosotros partimos del hecho de que, por ejemplo, la perspectiva que plantean los alemanes de pensamiento histórico, que es muy diferente a la que nosotros estamos hablando acá, pues en ese sentido, pues debo decirle que esta propuesta que nosotros y que yo expuse, en fin, pues es una propuesta muy criolla, muy colombiana, ¿ya? Muy de lo nuestro. Y que a veces encontramos diálogo común con algunos alemanes y con algunos españoles, con algunos canadienses, pero por ejemplo, cuando ellos hablan de pensamiento histórico, casi siempre lo que son los canadienses, lo que son algunos españoles, se quedan anclados desde pasado y lo ubican esencialmente al conocimiento concreto. Entonces, precisamente la idea didáctica, porque precisamente viene de allí, es que todo, y sobre todo en el medio escolar, que además, pues por supuesto, de tener conocimiento histórico concreto, pues se parta pues, de las problemáticas, por supuesto, de presente, pero que se lleve a su respuesta procesual histórica de pasado. Es decir, solamente allí cuando vamos retrocediendo es que vamos viendo entonces temáticamente o en tipo de situaciones qué es lo que precisamente va siendo pertinente para en ese proceso de respuesta. Se puede convocar a todo un grupo, a todo un salón a responder una sola pregunta. Puede ser muchos estudiantes respondiendo varias preguntas, pero pues ahí el profesor se enloquecería un poquito. O puede ser una preguntas por grupos, o sea, el trabajo colaborativo, el trabajo por grupos, aquí también es muy importante y ayudaría pues en gran medida, presidente, para poder llevar ese proceso. O sea, en este caso, sin lugar a duda, la acción del docente como pues profesor, profesora, que da su clase magistral, pues la hace y la monta sobre la base precisamente de las inquietudes que generan las preguntas, ¿ya? Y es precisamente esa habilidad del profesor para poder coger una pregunta, dos preguntas, o en fin, dependiendo ya cómo el profesor o la profesora establezca en el grupo y ejercer precisamente esa función dentro de la temática. Si es necesario para hablar un tema de mujeres, por ejemplo, ¿por qué razón la violencia de las mujeres, actualmente en la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué razón esta situación de feminicidio? O sea, eso es una pregunta que aflige a la sociedad colombiana en este momento, aflige a las mujeres, pero no, empecemos a estudiar la colonia y miremos ahí la colonia, en fin, miremos la independencia, la república, pero y bueno, ¿y qué pasa con este problema actual que tenemos? No, resolvámoslo y estudiémoslo históricamente, procesualmente. Vayamos cuándo comenzó, por qué se establece ese criterio de violencia hacia las mujeres, ¿ya? Y a la hora de establecer esa respuesta a una gran pregunta, que es esta la que nos convoca, pues precisamente el profesor o la profesora puede diseñar su temática, puede diseñar las formas, puede llevar el problema hasta la colonia o incluso desde la colonia o antes, o lo puede llevar a otras culturas, lo puede poner a dialogar y establece esa problemática de esa manera. Es decir, ahí se va tocando, se puede llevar el problema hasta la colonia y vamos a tocar el problema de las mujeres en la colonia, vamos a tocar el tema de las mujeres en la independencia, vamos a tocar el tema de las mujeres en el nacimiento de la república, después toda la lucha política que han tenido las mujeres para la obtención
el derecho a voto y en fin, y todo ese proceso. Es decir, ahí ya un profesor o una profesora con una pregunta de esta naturaleza, o sea, es que las preguntas de presente que se formulan los chicos y por las cuales estamos atravesando son muy gruesas, son muy fuertes como para ser ignoradas, y no, vayámonos para el pasado y miremos a ver la guerra de independencia y miremos la batalla de no sé dónde y la batalla de si sé cuándo, cuando en realidad, pues eso en realidad es muy poco lo que resuelve actualmente. Bueno, podríamos estar hablando aquí horas y horas enteras, maestro. Es un gusto haberlo tenido usted en este espacio. La invitación a todas las maestras y maestros de Colombia es para que este proceso se haga de una manera súper reflexiva, responsable, pensando en este país presente y país futuro. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo esto. Muchas gracias a las maestras y maestros que realizaron esas preguntas y continuamos en este largo proceso, pero muy interesante frente a esta propuesta. Muchas gracias. Con gusto, Carolina. Muchas gracias, Natalia. Se me olvidó tu nombre. Estela. Muchas gracias. Gracias por la invitación y espero pues que haya sido oportuna y útil. Gracias. Claro que sí, desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes también queremos extenderle un agradecimiento al conferencista Darío y a nuestras anfitrionas Natalia y Carolina por su participación y por sus intervenciones. También extendemos un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a los participantes de esta actividad, también las personas que nos estuvieron acompañando a través de Facebook Live. Queremos contarles que esta actividad está siendo grabada, nuevamente queremos contarles esto para que sepan que les compartiremos un enlace para que puedan volver a vivir este evento o lo puedan compartir con quien considere necesario hacerlo. Dos enlaces. El primer enlace es una cosa muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo fue su experiencia en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión sobre el desarrollo de estos webinars. Hay un segundo enlace que también les estamos compartiendo y es el enlace de la página de Contacto Maestro, que es la página del Ministerio de Educación Nacional, donde van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas y allí también van a poder volver a vivir este evento porque allí también queda la grabación del mismo. Adicional, queremos invitarlos a participar en otros webinars que tenemos programados, especialmente esta semana tendremos el jueves a las 9 de la mañana el webinar Etnoeducación, la voz de los estudiantes y el racismo en la escuela. Y la próxima semana, el martes 11 a las 10 de la mañana, tendremos la conferencia Todos Somos Escuela, Experiencias Transformadoras, a las que también los invitamos a participar y esperamos poder contar con su asistencia, así como estuvimos con ustedes el día de hoy. Todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes y la Dirección de Educación Continua también de la Universidad de los Andes. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Esperamos que este espacio haya sido constructivo para cada una de las personas que nos acompañaron y nuevamente, muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan gracias. Un feliz resto de día. Gracias. 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 Chao, chicas. Chao. Chao, maestro, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.